queridos amigos del canal histórico, los quiero invitar a revivir un momento memorable. Una entrevista en backstage con uno de los artistas más aplaudidos, recordados y extrañados de la escena musical latinoamericana. Hablo del gran Gustavo Cerati, un verdadero ídolo que gracias a su música vivirá entre nosotros para siempre. No olviden comentar este video e invitar a sus amigos a suscribirse a nuestro canal histórico del Festival de Viña del Mar a través de YouTube. Tocar aquí en Viña, la imagen que tenés desde el escenario del público es siempre muy imponente, ¿no? Pared de público. Está buenísimo y la verdad que la gente estaba muy prendida y eso también te levanta muchísimo el ánimo, así que me imagino que ellos deben haberlo pasado re bien ahí adentro también. Significó para Soda Stereo un momento muy importante. Primero que no hay realmente muchos festivales, y sobre todo en el sur, que tengan esa importancia y esa propagación. Y en esa época, hablamos del 87, el video de Soda Stereo tocando en Viña del Mar dio vuelta por todos lados y nos sirvió muchísimo como una presentación. Recordemos que en esa época no había demasiada cuestión de videos, digamos, ¿no? No existía todavía ni MTV, ni un montón, así que recién empezaba todo eso. Si bien nosotros estábamos haciendo videos y todo. Así que fue muy importante eso. Y yo conservo mucho cariño por esa situación porque conocí mucha gente a partir de eso. De hecho, después de Chile nos fuimos a México y fue muy importante haber estado en Viña del Mar para eso. Así que divertida la idea de que me inviten de vuelta y participar acá, ¿no? Un poco homenajeo de alguna manera también el hecho de haber estado en un festival importante. Siempre soy, ya es parte de mi ser. Siempre soy, lo claro entre los dos. Siempre soy. Quiero saber un poco cuál es tu sensación, un poco ya también para cerrar esta entrevista, frente a este público que no pasan los años en el fondo, que las canciones siguen estando vigentes y que son parte de la banda sonora de los 15.000 que hoy día están en la Quinta Vergara. Bueno, de alguna manera estamos hermanados por esa misma situación, ¿no? Y en algún sentido un artista funciona en su comunicación con el público cuando percibe y comparte una emoción. No me podía permitir dejarme
caer o dejarme, qué sé yo, perderme en otros pensamientos más que la conexión realmente con la gente. Realmente yo me olvido de que es un programa de televisión, que también lo es, ¿no? Porque bueno, está toda esa cantidad de gente ahí y bueno, sentí esa vibración y traté de devolverlo lo más que podía, ¿no? Me parece que de eso se trata. Tengo una banda fantástica con la que me encanta girar y dar vueltas. Y bueno, reitero, me parece muy importante haber tocado aquí y sobre todo para Chile, con el cual yo tengo una especial atracción, sí. Gustavo, te quiero agradecer estar con nosotros y bueno, hay que ir a buscar las antorchas para el resto de los músicos. Sí, sí, o los pelícanos, como decía. Los pelícanos de oro y de plata. O las codornices de madera, vaya a saber, lo que sea. De todas maneras, yo sé que la gente premió un poco la labor de todos, porque la verdad que uno pone la cara, ¿no? El nombre, pero toda esta gente que está alrededor de uno también hace que esto pueda resultar. Así que estoy muy agradecido y lo hago también en nombre de todos los músicos y todos los integrantes de este proyecto llamado Gustavo Cerati. Gustavo, antes de cerrar, el conductor del festival, Sergio Lagos, decía el único gran rockstar. ¿Cómo te tomas eso? La verdad es que me lo creo un ratito y después ya no me lo creo más. Gracias por estar con nosotros, mucha suerte. A ti. Adiós. Chao, saludos. Gracias, hermosos monstruos. Adiós.
Sueña con Monstruos. Gracias por venir, Gustavo Cerati. Recibe el aplauso de toda la Quinta Vergara.